Hola, ¿qué tal amigos de Bioshock? Bueno, esta vez tenemos el reloj James Bond. El reloj James Bond incluye una caja rígida con el cual podemos transportarlo si quieren o ocuparlo como ustedes gusten. James Bond es la versión de 16 GB. Este reloj toma videos, graba audio, toma fotografías. Pueden ocuparlo como cualquier reloj normal y el audio se graba en formato MP3. El video es en formato AVI en 1280x960 a 30 fotografías por segundo, eso es HD. También las fotografías las toma en un formato JPG en 1600x1200. Tiene una batería interna recargable, es compatible con cualquier versión de Windows o Mac. Y el reloj pesa 120 gramos. No es un reloj ligero, pero tampoco es pesado. Es un reloj con un peso como cualquier otro. Es de acero inoxidable. Esta es la versión de 16 GB. Como pueden ver, tiene las manecillas como cualquier otro reloj. No se ve para nada que sea una cámara espía. Ok, veamos qué más incluye este reloj de James Bond. Una vez retirando las tapitas que están ahí, incluye su cable USB de jack 2.5 milímetros a USB. También incluye manuales. Y también nos incluye dos repuestos, por si nosotros llegamos a perder la coronita de donde se conecta el cable USB. Ok, bueno, aquí tenemos el reloj. ¿Cómo conectamos por medio de USB el reloj? Bueno, ustedes van a ver esta coronilla y la van a desatornillar. Una vez desatornillada, va a haber un hoyo. Ahí es donde se va a conectar el cable USB. Nada más lo conectan aquí y listo, lo pueden conectar a la computadora. Aquí ya está conectado, lo conectan a la computadora y les van a aparecer los archivos. De todos modos, ahorita les voy a enseñar cómo aparecen los archivos. Es muy importante que después de que ustedes le quiten el cable USB le vuelvan a poner la coronilla, ya que es a prueba de agua, y si ustedes lo mojan y no tiene la coronilla, se va a descomponer. Entonces pongan la coronilla y ya lo pueden mojar, se pueden lavar las manos, le puede caer agua y no le va a pasar absolutamente nada. A la parte más importante de este reloj, ¿cómo prenderlo? Bueno, aquí tenemos dos botones. Aquí está la coronilla que ya se la puse. De este lado tenemos la coronilla que es para configurar la hora como cualquier otro reloj básico. Y esta coronilla de acá arriba es para el micrófono. No es muy importante si ustedes se la quitan o se la ponen. Da igual. Pero de preferencia no se la quiten, ya que podrían perderla. Si la pierden, también, bueno, vienen los repuestos y se la pueden poner. Ok, bueno, para prenderlo, con este botón de aquí, lo dejan presionado durante 2 segundos,
listo, ya se prendió la cámara espía de este reloj. Ok, ¿cómo toman una fotografía? Con un solo clic en el botón de acá arriba, tomo una fotografía. Como vieron, cambió el LED azul a color rojo. Un solo clic, listo, tomo una fotografía. Si quieren grabar un audio, dejan presionado este botón durante 2 segundos. Como pueden ver, empezó a parpadear y se apagó. Eso significa que ahorita está grabando audio el reloj espía. ¿Cómo guardan el audio? Le dan un solo clic. Listo, el audio ya se guardó. ¿Cómo grabar un video? Bueno, aquí tienen la otra coronilla. Le dan un solo clic. Y listo, ahorita está grabando video. El lente se encuentra ubicado aquí. Está muy muy pequeñito. Aquí está el lente. Ok, una vez que ustedes terminaron de grabar su video, le dan un solo clic más. Y listo, el video ya se guardó en la memoria interna. Como vieron, es muy sencillo el uso de este reloj espía edición James Bond. Es de acero inoxidable y tiene una muy buena presentación. Vamos a conectarlo a la computadora para ver los archivos. Una vez que ustedes conectaron el reloj a la computadora, les van a salir estas carpetas. Obviamente en la carpeta de video van a estar los videos que ustedes tomaron. En la carpeta de record van a aparecer los audios que ustedes grabaron. Y en la carpeta de foto van a aparecer las fotografías que ustedes tomaron. Entonces, aquí les van a aparecer todos los archivos que ustedes tomen. Y bueno, esto fue todo con el reloj con cámara espía edición James Bond. Hasta luego, amigos.